Hola, muy buenas, estamos en WordPlays y hoy os voy a contar una historia intrépida y emocionante, puesto que es algo que me pasó el otro día y me quedé un poco patidifuso. Y es con este tanque, el TVP BTU, y es algo que vais a ver hoy mismo aquí en directo, se podría decir. Este vídeo ya veréis que es un poco largo y esto es porque hay dos partidas en este mismo vídeo. Dos partidas que son consecutivas, dos partidas que jugué pues una después de la otra. Juntas las dos. Con las cuales juego con este tanque, con el TVP BTU. Un tanque que pues tiene la fama de no ser especialmente bueno. Pero dos partidas que, así os lo voy a decir, con las cuales me saqué una maestría clase As con el tanque. Consecutivas. O sea, me saqué dos clases As con este tanque de manera consecutiva, jugando dos partidas. No me ha pasado en mi vida, creo, ¿eh? O sea, con ningún tanque. Ya, puede que con algún tier 4, con el Hedger o así, podría ser, pero vamos, en tiers más de tier 4 ya en mi vida me había pasado de sacarme dos partidas consecutivas. O sea, juegas una, te sacas una clase As, juegas otra ese mismo momento y te sacas otra clase As. Nunca me había pasado en mi vida, nunca jamás, y me quedé un poco, Dios, ¿qué está pasando? Esta primera replay ya veréis que la clase As no es tan... No está tan currada, ya veréis por qué. Creo que es esta. Sí, creo que es esta la primera, la que no está currada. Sí, es esta, sí. Esta es la que no mola tanto. La otra sí que está mejor, creo recordar. De todas formas, además me hace gracia porque es un tanque... Que sé, no es como, no es un Tortoise o no es un T95, que también me he sacado pues cosas buenas y un poco seguidas, pero nunca me he sacado dos clases as seguidas con un tanque de esos. Y este tío que dice, pero esto qué coña es esto, tío. O sea, un tanque que tampoco es que sea un tanque bueno, que es un chiste, ¿qué está pasando? Pero en fin, ya, me gusta porque, mira, al menos, yo qué sé, te lo pasas bien. Y es un tanque que tengo ganas de vender, pero no sabes cuánto. Y mira, pues clases as, pues siempre viene bien. Puede que sea como más fácil sacarlas con este tanque, porque ya no es la primera. Ya creo que grabé una clase As que saqué con el tanque. Me saqué otra más con él, que no grabé esa, y ahora me he sacado estas dos. Así que 4 en un tiro 8, además siendo un medio, que yo no soy especialmente bueno jugando con medios, me extraña, con lo cual es posible que sea por eso, porque no se juega mucho y se juega así rápido, mal, bueno, posiblemente. Total, estamos hoy aquí para presenciar algo único, espectacular, descomunal, un par de partidas brutales con la TVP BTU. Tanque checo, tier 8 de la rama de los checos, que pues ya no tienen más, o sea, esto es. Un tanque blando, un tanque grande, un tanque pues tosco, con un cañón no especialmente... Bueno, no está mal, a ver, el cañón, ya os comenté que este cañón me gusta bastante. 320 de daño pues da bastante gusto, y 188 de penetración, pues bueno, no es que sea tampoco... algo buenísimo, pero no es tampoco algo súper malote, así que tampoco pasa nada. No tiene blindaje, evidentemente, así que por eso os puede entrar todo. Y no tiene tampoco depresión, que a veces, pues a veces no, muchas veces os puede ser un problema, porque es un tanque grande y sin depresión, pues hace que se sienta con pocas opciones dentro de un terreno de juego, con lo cual, pues bueno. No, tampoco destacan nada más en especial. La movilidad no está mal, realmente no está mal, no es tampoco algo extraordinario, os digo, pero no está mal. Y visión pues más de lo mismo que otros tanques, al igual que vida, etcétera, del mismo tier y del mismo tipo. Así que nada más, vamos a comentar lo que es la partida, las partidas más bien dicho. Estamos hoy en Karelia, vaya, tier 9, con artillería, con tiers 8 por aquí y con... mucho cuidado. Vamos a ir a por ello. A ver qué se nos ofrece. Ya os digo yo que se nos va a ofrecer cosas. Esta sí que fue un poco un regalo. Ya veréis que fue un regalo. Ya lo entenderéis perfectamente. Pero la otra no me acuerdo. La jugué el otro día y ni me acuerdo ya de cómo era la otra. Pero sí que me acuerdo que no fue tan regalo. Lo cual pues tiene más mérito, tío. Pero sí, tú dos clases has tú al mismo tiempo. O sea... consecuente, o sea, una después de la otra. Brutal, tío. Nunca me había pasado, nunca, nunca me había pasado. O puede ser con el Hedger. Es que hace mucho jugaba mucho con el T40, el cazacarros tier 4 americano. Y con el Hedger, jugaba mucho con esos dos tanques.
Sobre todo con el T-40, jugaba muchísimo. Y son tanques que te puedes hacer clases ases a montones. Y me saqué muchísimas clases ases. Y no sé si en alguna ocasión me saqué dos consecutivas, que podía ser también, ¿eh? Bueno, miro por aquí a ver lo que se sucede. No, lo que salga por aquí. Tenemos un Leopard PTA que se acaba de pintar. Un tanque no especialmente duro, así que podríamos entrarle. Pero no quiero arriesgarme, porque es un tier 9 y por ahí pues puede que anden más gente. Aparte hay una artillería que nos puede dar ahora mismo porque estamos súper súper quietos. Estaba mirando vídeos, por cierto. Si ves que a veces estoy así parado, como acabo de pasar. Es que además, tío, estaba mirando vídeos. O sea, ¿cómo puede ser que me salgan dos maestrías caseras mirando vídeos consecutivamente con el TVP, tío? Madre mía, no seré yo un profesional ahí y un diamante en bruto y no lo sabré. No, no, podía saber, podía ser, ¿eh? Es una... Es algo que hay que considerar. Yo solo lo dejo ahí, lo dejo aquí como detalle, pero no sé, podría ser, ¿eh? No será, no será. No me toméis en serio, ¿eh? Lo digo en broma, ¿eh? Evidentemente. Obviamente, o sea, quiero decir, no soy para nada, no soy para nada un jugador profesional, pero siempre me gusta hacer trolas de estas. Si no me conocéis, pues siempre hago estas trolas de, oh Dios, qué pro soy, pero realmente, pues no mucho. Más que nada, pues es para hacer un poco de risa. Bueno, vamos a ver si podemos avanzar. Aquí estaba empanado otra vez, y de hecho casi me como un tiro de este señor por empanadura. El Type 4 Heavy que está por ahí. Un tío muy duro, la verdad. Un tío, pues, difícil de lidiar frontalmente. Habría que buscar flanqueo. De hecho, creo que voy a hacerlo ahora. Sí, creo que busco ahora. Sí, ahora buscaba, exacto. Buscaba aquí el punto de lateral, pero es que ni de lateral podemos entrarle, porque a la mínima que se angula ese tanque ofrece mucha resistencia. Ya ves que no podemos entrarle de ninguna manera. Nada, aquí nada, este. De torre. Con premio podría ser en el lateral. 275. Uf. Así angulado. Uf, ni puede ni que con premium, ¿eh? Así os lo digo, pero bueno. Tenemos otras opciones. Así, bueno, tranquilamente, sin ningún tipo de problema. Avanzo por aquí. Exponiéndome a 14 millones de cazacarros que podría haber por ahí, pero nada. A ver, de hecho solo hay uno, ¿eh? Tampoco vamos a exagerar aquí. Y ahora pues, por cierto, fallo un tiro con ese type. Y ahora vamos a intentar meter un disparo al Leopard. Meto uno, me intercambia él también uno. Y ahora vamos a pues esperar ocasión para meterle otro disparo. Primero esperaremos recarga, evidentemente. Ahí de intentar dar tiro. Buscamos más o menos que se quede quieto. Y pues acabamos con él con ese último disparo. Tenemos una caca de daño y una todavía menos que caca de asistencia. Pero ahora viene lo bueno. Ahora viene lo chido, ¿eh? Ojo, fijaos bien. Porque la partida está más o menos ganada. Esto sería una partida normal. Si no fuera. Porque de repente. Ah, no sabéis qué pasa, ¿eh? Ahora estáis ahí intrigados, ¿eh? Últimamente os hago muchas intrigas de estas. Esto gusta. Esto hace audiencia y tal. Esto sube, sube. ¿Eh? Sube el tema este de visualizaciones. Eso sube visualizaciones. ¡Oh! Tenemos un Object 704 que ha perdido el control. Está a tope descontrolado. No sé qué se le pasaba a ese señor. No sé si tenía lag o tenía. No sé, tenía. O estaba mirando vídeos como yo. Podía ser. Sea como sea, lo tenemos aquí de frente. Self-service, señores. Self-service. Aparte es un tier 9, así que nos va a dar un poco más de pasta. O sea, de experiencia por el tema del tier. Le buscamos ahí, perfeccionistas, ahí hasta el último extremo. Buscamos ahí traqueo para hacerle el perma-track y así conseguir un poco de asistencia. Que de hecho lo conseguimos. Una buena asistencia, esperamos recarga. Un disparo más. Y ya pues confío en los aliados para que lo pullen. Así que voy tirando para adelante mientras ellos se lo cargan. En efecto. Y acaban con el Launcher 704, como se llame. 704. No, perdón. Este no es el 704. Sí, diablo, sí, es el 704. El pesado es el 704A. Puede ser. El pesado soviético ese. Object 704A. Primer regalo de la partida y ahora, ojo, cuidado, se viene el segundo. Y lo tenemos aquí enfrente. T10, T10, AFK. ¿Qué hace este señor AFK? ¿Qué hace el Object ahí con la...? ¿Qué hace este señor ahora con FK? Pues eso. Por eso os digo que esta partida no fue para nada una partida con mérito. Es una clase M muy de manco, muy falsa. Muy fantasma, pero ya veis que tranquilamente, pues ahí traqueando al objetivo, podemos darle caña, conseguimos asistencia y daño absolutamente gratis.
Mientras el resto pues se entretiene con otras cosas, porque apenas hay gente aquí que esté focus con este señor. Solo yo y este otro que acaba de venir. Además lo quemamos, y lo bueno es que pues nos lo cargamos con la quemazón, sí. Y ojo, cuidado, que ahora casi me cargo la artillería. Uy. No, no, no me cargo la artillería, pero oye, estaba ahí, ahí, eh. Total, 3.400 de daño con la tontería, 1.089 de asistencia, dos bajas que fueron un tier 9 y dos tier 9, ojo. Ojo. Y nada, pues. O sea, brutal. Brutal. Claseas, ya os lo digo. Ahora vamos a ver los resultados, pero vamos, que ya sabéis un poco de qué va el tema. Comentaremos rápido y vamos a pasar a la siguiente, que es la buena, ¿no? Entre comillas. Primero jugué esta, luego jugué esa otra. Y fue todo bastante, pues, curioso. Así que vamos a ver estos primeros resultados y a ello. Pues aquí veis el asunto, lo hemos comentado. Maestría de Gaseas por aquí, matón, incendiario y fuego efectivo. Un bono que nos da la mega de Slylo, que es la de destruir dos tiers 9. Bueno, en mi caso, dos tiers 9 o dos tiers 10. El Leopard en este caso y el T10. Y nada, pues os habéis quedado sin palabras, ¿cierto? Acá ha sido espectacular. Pues eso, esta es mi vida, señores. Esta es mi vida. 1176 de experiencia por la partida, que es poca realmente. Por eso es fácil sacarse clases ases, porque no es mucha experiencia para un, para sacarse una as con un tier 8. Así que pues aquí está el kit de la cuestión. Yo entiendo. En daño estamos top, pero 3.436 de daño, muy buen daño, la verdad, eso sí. Pero muy gratuito todo, o sea, quiero decir, mirad esto, mirad esto y mirad esto. O sea, es que esto fue todo, o sea, 1.500 y estos 1.000 son 2.500. He hecho un total de 3.000 de daño, es lo que hice en la partida, lo otro fue regalo, puramente, así que aquí lo tenéis. Y nada, esto es mi asistencia también ahí. Este sí que busqué un poco de traqueo para pues conseguir un poco de más cosilla. Pero bueno, además tenía cuenta premium ese día, así que fue todo bastante gratificante. 3.500 de experiencia con el por 2 además, muy bien. Y nada, hasta aquí la primera LOL partida. Vamos ahora a ver la segunda, que no sé yo cómo iba el asunto, pero creo que era algo mejor, así que veremos. Pues nada, a por la segunda. Bueno chicos, pues esta es la segunda partida, la segunda clase As con el tanque, que ya vamos a darle al play directamente. No vamos a aumentar nada porque ya hemos comentado el tanque, o sea, tampoco. Vamos a darle y pues, por cierto, en este caso estamos en el mapa acantilado, vale, de tier 9. Con dos tiers 9, el resto tiers 8 y tier 7. Así que está bien del matchmaking, pues solamente habiendo dos tiers 9, pues está bastante bien. Y teniendo en cuenta que hay bastantes tier 7, pues es más o menos una batalla como si fuera tier 8 realmente. No, pero se parece. De todas formas, tenemos como tier 9 dos tíos bastante duros. El 804, que pega... Ya nos hemos comido uno, pero bueno. Que ya sabes que pega duro. No sé si fue el mismo. Espero que no. Y la 75, que es un tanque, pues aparte de duro, también con un cañón muy potente y muy dangerous. Por ahí ya consigo un poco de asistencia. Ahí tenéis la profesionalidad. Madre. Intento ahora, ojo, aquí sí estaba pensando. Intento pues buscar aquí protección con estas piedras para que no me dé la artillería, porque tenemos una S51 que puede reventarnos. Es uno de estos tanques blandos, ya sabéis, el TVP. Y la artillería pues puede entrarnos algún disparo, puede penetrarnos realmente. Así que mucho cuidado. Vamos a flanquear por aquí y a ver si le tenemos tiro desde otro frente a toda esta gente que va pasando. Por ahí tenemos un señor, mira, el S75 curiosamente. Buscamos cupo, perdón, buscamos lateral de torreta. Le conseguimos dar. Yo no esperaba que hubiese entrado ese disparo, pero parece que sí. Me la temía más dura esa torreta, aunque estuviese angulada, pero bueno, bien. Ahí tenemos el revalorice, que ha quedado revalorizado. Toma ya. Con ese disparo ahora se va a huir y no podremos volverle a dar, pero bueno. Uno que se lo come. Además tenemos algo de asistencia. Estamos en una buena posición porque no nos puede dar la artillería y tenemos tiro a toda esta gente que hace travesuras. Que en principio ellos no deberían, bueno, puede que sí nos vean. Este de momento parece que no nos ha visto. Y el Revador ese parece que tampoco. Ya veis que están focus a otra gente. No parece muy profesional el 75, por cierto, todo hay que decirlo. Así que puede que tengamos... Oye, bueno, ese día jugó gente poco profesional, porque es que madre mía. Y con lag y con historias.
Bueno, esperaremos aquí más cosillas. Le hemos puesto el árbol para algo más de camuflaje. Buscamos punto al D75. Hay algún punto ahí en verde que no sé lo que es. No sé si se representa que es la cúpula. Yo pensaba que tenía esa parte más dura ese tanque, pero no, no sé. Probamos un tiro ahí, pero ya ves que no hemos hecho nada, así que pues nada. Vamos a avanzar un poco e intentaremos buscar. Intentaba buscar tiro a esa gente que estaba por aquí, que estaban de paso. Centurión 45 TP, Tiger P, etc. A ver si pinto a algunos. No se pinta a nadie. Aquí me expongo un poco también. Pero bueno, no se pinta a nadie. Tranquilamente, vamos a tirar pues para adelante, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Vamos ganando 4 a 1, que está muy bien. Ahí tenemos al 45 TP que se acaba de pintar. No sé si por nosotros o por alguien más, pero bueno, sea como sea, vamos a intentar meterle un disparo. Ah, se nos escapa por los pelines. Se ha puesto por ahí en esas rocas. A ver si sale. Parece que sale. Le meto un disparo al frontal del chasis. Ha sido un poco angulado. No sé si hemos dado más a la parte lateral o a la barriga, no estoy seguro. Pero le hemos dado. Y ahora vamos a meterle otro más. Perfecto. Esquivando su disparo. Y como no, pues uno a este señor. A ver, que nos acaba de dar un tiro. Pero a ver si podemos darle. Ah, pues no lo podemos dar. Se nos escapa, tú. Por los pelines de San Juan. Se han cargado la artillería, por cierto. Por eso, yo supongo que por eso ahora soy más. Actúo más temerariamente. Porque no hace falta que preste atención en coberturas. Nuevamente probó un disparo al lateral de torreta. Pero parece que antes hemos tenido suerte. Porque ahora no hemos entrado. Y ya me parecía a mí. Yo me lo esperaba más dura esa torreta. Y en efecto, yo supongo que es así. O sea, es más dura. Rebador y se. Ojo, ojo, porque tiene gracia. O sea, nos acabamos de rebotar un tiro de rebador y se. Mirad dónde ha ido. O sea, dentro de todo lo que es el tanque, creo que la única zona donde puede aceptar rebotes es esto. Y hemos tenido la churrería de que nos diera ahí el tiro. Brutal. Muy bien. Estaba destinada. La M aquí estaba destinada. Por eso esto estaba destinada. O sea, es así. Si es que todo el mundo quiere invitarme ya, porque saben que soy un pro. O sea, me ven las estadísticas con el TVP y dicen, hostia, este señor es un señor ahí muy profesional. Vamos a darle aquí al pelotón y así pues nos sacamos grandes victorias junto a él. Eso piensan todos ellos y cada uno de ellos. Vamos a darle tiro otra vez al rebador y se. Ahí está. Que por cierto ha dado al suelo. Muy bien. Me parece bien. Qué suerte, tío. Ha fallado un disparo y otro más que nos lo bloqueamos. Madre mía. Debe ser como uno. Debe haber un 1% de posibilidades de bloquearnos un disparo. Y ha coincidido, tú. Vale, ahora buscamos tiro al tío ese, al D75. De hecho, lo conseguimos. Y además lo quemamos. Y no se cura la quemazón. Y lo destruye antes de que pueda yo destruirle. Me cachis en la mar. Pero bueno, lo destruyen, que esto es lo bueno. Que ya no existe. Esto es la parte buena. Aparte, tengo muchísima vida todavía para gastar. Y esto me encanta. Y vamos ahora a darle caña por ahí. Aquí sí que ya me volví loco. Ya veréis por qué. Tengo vida, vamos a tirar de ella tranquilamente. Tenemos un Tiger 1, un Tiger P por ahí. Y también un Centurión, que recordad que había pasado por ahí. Y ya veréis que se nos presenta por aquí también el tío este. Sea como sea, metemos un tiro a Tiger 1 y tranquilamente avanzamos sin ningún tipo de temor ni nada. El Centurión recarga en 0, y nos mete 14 millones de disparos. Pero mientras, pues nos cargamos también al Rebador y se... Nos mete otros disparos, otros 4000. Y vamos a ver si podemos cargarnos. ¡Oh! Se cargan al tío este. Y antes de morir, ojo, mirad esto. Porque antes de morir me disparo otro tiro al Centurión. Para poder, pues, vengar mi muerte. Que la veía ya en mi futuro. Así que, pues, eso. Y nada, otra partida así de LoLes. Está un poco más. No sé, vamos a decir profesional, no, pero un poco más dedicada, a menos que sé, no ha sido tan gratuito como ir ahí y destruir tanques que están parados y que no te atacan ni hacen nada y que tampoco hay aliados que les ataquen. No sé, ha sido un poco más mañoso todo. También hemos tenido mucha suerte, pero ha sido un poco más mañoso. Y aquí tenéis pues la otra clase M, que creo que esta era con un poco menos, de experiencia. Ahora lo veremos en los resultados, a ver qué. Vamos a ello. Pues vamos a ver esto de la experiencia. Porque creo que 1171, creo que en la anterior había, teníamos 1178 o 9 o algo así. Así que en efecto he sacado menos experiencia que en la otra partida. Porque seguramente los disparos en la mayoría de la otra partida eran 29 y aquí eran contra, ya ves que
Tier 7s, tier 8s, no era encontrar rivales de tier 9 al menos. Así que un par a 75, pero ya está, solamente un par. Así que yo supongo que por eso. Hemos hecho también mucho daño, 3000 y pico. No sé si estamos top en daño. Sí, estamos top en. Y también top en experiencia, por cierto, muy bien. 1161 de experiencia, 3377 de daño. Dos bajitas por aquí. Aquí dos impactos. Tenemos detector y fuego efectivo. Y clase As, bien reluciente. Pero ya os digo, ¿eh? Habéis qué experiencia. O sea, no hace falta mucha, mucha para menos de 1200. Y en tier 8, pues no es una cosa bárbara. Lo cual se deduce todo, ¿eh? O sea, se deduce el porqué. El porqué he sacado aquí dos M's. Mil también de asistencia por ahí que hemos conseguido. Que en gran parte ha sido por asistencia en este caso, no por traqueo, ¿cierto? Sí. Sí. Todo por asistencia. Pues mira qué bien. Y con premium 31.567 y el tema de experiencia 1.757. No sé si sale aquí el momento en que hice la partida. Sí, sí que sale la hora. Como que a las 4 me estás comentando. ¿What? A las 4 de la noche. Yo jugué ese día a las 4. No puede ser. No puede ser, imposible. Esto está mal. No sé, pero. O puede que haya durado 4 minutos. ¿A esto se refiere? No, ha durado 6 minutos. ¿What? No jugué yo a las 4 ni de coña, ya os lo digo. No sé. Hace mucho que no estoy tan. No estoy hasta tan tarde, tío. Despierto. Hasta las 4, tío. No sé, en fin, no sé. Ya veremos. No me he fijado la otra partida. Pero ya veréis que el tiempo entre una y otra ha sido mínimo. Si esta es a las 4:19, la otra puede que sea a las 4:10, posiblemente. O 11. Y esta es la prueba que corrobora que las dos fueron consecutivas. Pero bueno, si no confiáis en mí, si confiáis en mí, pues ya os lo digo yo, o sea, que ha sido así. No tiene más. Y nada, me hacía gracia, no sé si os ha pasado alguna vez de sacar los dos maestrías clase. Bueno, si sois bastante buenos, pues con más frecuencia, ¿no? Evidentemente, pero si sois como yo, que jugáis así por jugar, por los lodes y tal, pues. La verdad que, bueno, es curioso, la verdad, no me había pasado nunca, ya os digo. Exceptuando los tiers 4, que no me acuerdo, en tiers elevados. Nunca, ¿eh? Dos clases así seguidas. Pues no, nunca, nunca. Y pues viene bien, tú, mira que bien. Ya me falta poco para, ojo, para el tier 9. Así que veréis por aquí el tier 9 en brevas. Brevemente. Nada más, no me enrollo más. Hasta aquí por esta War Replay. Que realmente ha sido más una cosa de. Una pantalla, un vídeo más chistoso que no War Replay en sí. Pero bueno, habéis aprendido poco. Pero sí que habéis aprendido cómo ser unos pros. Eso seguro. Y nada más, hasta aquí la repeta, hasta aquí las partidas y nos vemos. Vale, hasta la próxima.